caravana? Seguimos a la noche de la piña, Pineapple Party. Estamos aquí con los chicos de Lady Moura, la banda revelación de este mes, porque se han juntado hace poco, vamos a decir la verdad. ¿Hace cuánto que están juntos? Hace la verdad, porque esto... 4 meses. ¿Cuántas? 4 meses. 4 meses. Por ahí un poquito más, pero... Por ahí un poquito más, pero hubo ahí unos parones. 4 meses, digamos. ¿Y cómo es posible que en 4 meses suenen tan congeniados? Suenen tan... Porque es, nosotros fuimos ahí en el público un poquito escuchándolo, y es lo que se comentaba. Que ya tengan 10 temas y que suenen con esos arreglos y con todo. ¿Cuéntame un poquito cómo fue la...? ¿Ya tenían un poco masticados los temas? ¿Cómo fue la conformación de los temas que tienen en cada tiene? Ustedes ya venían de otra banda, venían juntos, sí, a tocar un tiempo juntos, ya se conocían. De Wills estaban los tres juntos. Sí, sí. Y había química. Y nada, después juntarnos, había un par de temas que los cuadramos. De resto el tema fue todo improvisación. Y cuéntame un poquito de las estrenamos un tema, ¿qué? Estrenamos un tema hoy, estrenamos un tema hoy. ¿Cuál fue? ¿El último? Porque vi ciertas dudas. El último y delante del último. Porque hubo una ahí, vamos a tocarle y vos como que te colgaste la guitarra a medio lado como diciendo lo toco, pero va a salir mal, el último. Me pareció amigo, ¿no? Sí, me acuerdo. No echamos cara, pero echamos cara. Es un básico. No, la verdad que aparte de influencia, dígame un poco porque hay de todo un poco. Hay una mezcla impresionante. Yo sé que a vos te gusta escucharme un poco de todo de la música. Bueno, yo lo cuento a la gente que lo conozco bastante, pero voy a tratar de ser un poquito profesional en la entrevista. Pero contame un poquito de las influencias. Aparte un poco cómo componen, si es una cosa tuya, que tú traes los temas más o menos masticados y lo pasan y cada uno pone su parte. ¿Cómo es la cosa? Influencias, pues... Cada uno al igual tendrá personales, ¿no? Pero a mí personalmente a mí me gusta mucho Marley, Black Keys, Alalás, John Lennon, Nirvana, grupos clásicos de Power Trio, sobre todo, The Crooked Vultures, no sé. Sí. No es tan clásico, pero también. The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix. Sí, porque los temas tienen partes muy guitarreras, muy Jimi Hendrix, muy, y hay partes muy también muy, digamos, intimistas. O sea, hay partes que se van, tienen una guitarra. Una mezcla. ¿Y tema sonido? ¿Cómo lo manejan? ¿Lo están buscando? ¿O ya están conformes como están? ¿O ya están hacia otro lado? Estamos buscando el sonido, sí. Sí que nos mola, la verdad, un poco un sonido más clásico, que la verdad. Pero son de cosas, las guitarras, las baterías, los bajos, incluso la voz. A mí personalmente creo que hemos encontrado... ¿No? Sí, con el poco tiempo que llevamos todavía lo estamos buscando, ¿no? Ahí experimentamos. Pero son conscientes que son, digamos, la esperanza. Hay un murmullo cuando estábamos ahí, que son la banda que está sonando últimamente. Han ganado el último concurso que se ha hecho aquí en esa posición. De Maraca. Y están grabando su primer single, ¿no? ¿Son cuántos que nos van a grabar? Son dos canciones, en Canadá y Canadá. En Campuc, ¿no? Sí. Campuc. ¿Y qué tal? ¿Está bien, ahora solo esperamos las mezclas. Ahora empezamos a hacer magia. Y ya terminaron las grabaciones, ya están hechas. Está todo grabado. Perfectamente. Y digamos, pues dos temas. Dos canciones. Es un EP que saldría cuando... Es un single, sí, un single, cara A y cara B. En teoría saldría en formato de casete, pero queremos editarlo también en un futuro en formato single, vinilo. No, lo que comentaba yo, que estuvimos en la parte del público con mi hermano y hay muy buena vibra con la banda. Hay muy buena porque hay una banda de 4 meses, una banda relativamente nueva. Y suenan como una banda que hace 2 años que están juntos, es increíble. Bueno, hay días. Hoy no fue el mejor día. Sí, pero bueno. No, pero han ganado también el concurso, la verdad que es loable lo que están haciendo y aparte todo a pulmón, digamos. No, a pulmón. No tiene una productora atrás, no hay nada, todavía nada, ¿no? No, de momento no. Y... El ampli se atasca, los platos se rompen. Somos una banda pobre, somos una banda pobre. Si alguien nos está viendo, por favor, puede donar algo para nosotros. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Cuando tenemos un micrófono aprovechamos a pedir. Pero sí, poco a poco, digamos, jugamos mucho con los temas, jugamos mucho con la libertad de sacar cada uno lo que tiene ganas en los ensayos. A veces son más secos, a veces son más amplios. Y haciendo cositas, bueno, vamos eligiendo, vamos jugando. Bueno, no sé si ustedes saben que el 15 de diciembre arrancamos con Streaming Radio en el aire, así que bueno, seguramente le haremos una entrevista ahí para que la gente lo conozca un poquito más íntima ahí, a ver un poquito más de
tiempo, escuchar el single, que yo creo que ya para esa época estará ahí también. ¿Hay que estrenarlo en la radio o qué? Bueno, ya lo sabes. Si no lo estrenan ahí, pues va a pasar algo bastante importante. Ah, vale, vale. Le tiraré mi saludo. Bueno, yo le quiero agradecer y bueno, Spunding trata de sacar a toda la gente aquí a las bandas nuevas. Hay muy buena gente aquí, muy buenos talentos. Y la verdad, chicos, que por lo que se escucha y por lo que vemos, tiene muy buen futuro. Así que muchas gracias. Ahora hacemos una fotito para Instagram, porque son tan guapos. Así que le queremos agradecer al amigo Rick. Por favor, digan su nombre y lo que tocan. ¿Te acuerdas de Doc cuando salían del avión? Que dice bien seguido. Sí, más o menos sí. A ver, soy Rick Sena y toco la guitarra y canto. Toco el bajo. Javi toca la batería. Y se toca los huevos. Ese es el final. Trataremos de evitarlo. Gracias. No, quiero agradecer a... Kevin, en serio. Vamos a mucho. Gracias. Chicos.